Sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Hasta ahí nomás. Él nos escogió, él está sobre aquellas personas a las cuales él escogió. Cuando Él nos escoge, su Espíritu pone sobre toda persona, gloria a Dios, aunque sea parte del Señor, pero el Señor, su Espíritu está ahí, sobre Él. Va a llegar un tiempo, gloria a Jesús, que esa persona va a recapacitar y va a meditar y va a decir, yo nada soy sin el Señor. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Dice que todo siervo de Dios, como yo siempre digo, yo nunca me enojo con nadie, nunca. Sí, me pone mal cuando no vienen a la iglesia, porque sé la amonestación de parte de Dios cuando le fallamos a Dios. Eso me pone mal. Pero dice el Señor, ¿no?, que mi siervo es, y yo le voy a sostener. Él nos sostendrá, Él nos alimentará, Él nos proveerá de todo, gloria a Jesús, pero tenemos que tener cuidado porque el Señor es muy bueno, el Señor, pero también el Señor te ofende, también el Señor se enoja y castiga al quien ama, gloria a Dios. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de sus hijos, aquellos que son humildes, que son manso y humilde. Son, dice el Señor, que nosotros los hijos de Dios, hermanos, ¿cuántos hermanos que a veces yo escucho, me dicen, así yo iba a la iglesia, yo buscaba del Señor, y gloria a Dios, hoy hijos y de siervos, de pastores, hermano, y tienen sida, tienen tuberculosis, tiene esa enfermedad contagiosa a veces, gloria a Jesús, y viene y me dice, yo no, si yo iba a la iglesia y hoy no estoy llena, ¿por qué no venís? Si tenés la iglesia a un paso, ¿por qué no venís a buscarme a Dios? Yo prefiero estar mil veces a los pies del Señor y no fuera de Él. Un día en la casa del Señor y mil fuera de Él. Nos tenemos mil días fuera del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Porque es una enfermedad, hermano, que si uno no se arrepiente, como dice, ¿no?, la palabra de Dios, si muchos dicen, Señor, Señor, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, el cielo se va a abrir. Y todos vamos a subir una escalera y la puerta del cielo va a estar abierta. Y van a entrar solamente aquellos que perseveraron en el camino al Señor y que pasaron luchas y tribulaciones y seguían adelante. Y el que, hermano, le hacía las cosas para Dios, para que lo vean o para que mostrarse al hombre, ese no va a entrar al reino de los cielos. Y van a decir, Señor, Señor, si yo también eché fuera demonios y seguí, hice mucha sanidad a través de mí, y le va a decir el Señor, vete de aquí, hacedor de maldad, porque no todos los que vienen a la iglesia vienen de verdad, porque si mire cuántas personas, ¿no?, que faltan hoy en este día, y vamos a ver el domingo que pasa, el domingo del Señor, el del otro día es de Dios. Venimos, ¿no?, y le agradecemos al Señor y al otro día es como que nos olvidamos de Dios. Y el Señor quiere que todos los días seamos fieles a Él.
y que todos los días, dice, le agradezcamos al Señor por lo que está respirando ahora. Gracias al Señor porque estamos respirando. Gracias al Señor, como decía mi hermanito, ¿no? Mi mamá viajó, todos se fueron de vacaciones, disfrutaron, muy lindo todo. Como Dios no te concede todo lo que tú le pides, te requerís a descansar 3 días, te concede los 3 días de descanso. Pero no te olvides del Señor. No te olvides porque fuiste a descansar, gracias a Dios que te dio la plata para ir. Gracias a Dios que fuiste en un vehículo y pudiste volver en el vehículo. Con todas las cosas que están pasando en la calle, ¿verdad? Hay gente, hermano, que está viajando y no vuelven de regreso a su casa. Porque vino alguien y le atropelló y se murieron todos. Así está el diablo. Ah, está ganando las almas a paso agigantado, todas las almas le están robando al Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? Es contento, ¿verdad? Cuando Dios nos concede, cuando vamos, compramos cosas, cuando el Señor disfrutamos de la vida, ¿verdad? ¡Qué lindo! Pero tenemos lucha y prueba y decimos, pero ¿qué me está pasando? Si yo estoy en el camino al Señor y mirando todas las cosas que me está pasando. Pero el Señor no tiene la culpa. Como decía, parate y medita un trecho por qué te está pasando lo que te pasa. Y no se afane tanto por lo material, porque como yo decía, nada de todo esto que tenemos vamos a llevar con nosotros. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Sin nada. Pero si Dios lo da y para disfrutar y vivir una linda vida bajo el cielo, ¿no? Él está allá arriba más alto que todos nosotros. Nosotros somos estrados de sus pies. Gloria a Dios. Orar por aquellas personas que están faltando. ¿Cuántas personas faltan, hermanos? Gloria a Dios. Son 2 horas nomás que nos pide el Señor. Yo a veces lo miro a Franco, lo miro a Axel, lo miro a su papá que van a jugar al fútbol. ¿Cuántas horas juegan a veces? 4 o 5 horas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y a veces vienen cansados, gloria a Jesús, pero son 4 o 5 horas que le brinda para su felicidad, ¿no? Para darse el gusto de ser un jugador. Y a Dios a veces le negamos 2 horas. Gloria a Dios. Primero, por sobre todo, está el Señor, hermano. ¿Cuántas personas, hermano, que a veces jóvenes que van a bailar y ya no regresan a su casa? Porque ahí la agarra el enemigo, hermano, y su alma la arranca y le lleva a él. No descuidemos, hermano, la generosidad de Dios. No descuidemos. No abandonemos a Dios por una cosa material. Porque todo es vanidad en este mundo, todo es vanidad. Todo va a ser que se va a fumar. Y él dice, ni eres mi siervo eres tú, ni escogido eres tú, en quien mi espíritu está sobre ti y sobre aquel. El Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros. Por eso, gloria a Dios. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón, piensa en el otro que lo tiene. Piensa en el otro que no conoce a Dios. Piensa en el otro que falta a la iglesia. Y clame y dígale, Señor, te pido, Padre, que les haga acordar, hoy es un día tuyo, Señor. Hoy son 2 horas que yo te pido. Porque Él está ahí al lado tuyo. El enemigo está a tu lado. El Señor está a la derecha y el diablo está a la izquierda. Está esperando que vos te remales un poquito para entrar en tu vida, para entrar en tu familia, para ser estrago. Porque Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Él no vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a robar. Gloria a Jesús. Tanto nos cuesta entender la palabra del Señor. Y nosotros somos sus siervos.
¿Cuántas veces a veces digo, Señor, hoy no tengo ganas de hacer iglesia, pero tengo que estar porque es mi deber? Porque yo le debo mucho al Señor, le debo mi vida, le debo la vida de mis hijos, le debo todo lo que tienen mis hijos, se lo debo a Dios. Y el que no tiene, lo que le está pidiendo es porque aún no es el momento, aún no es el tiempo. Yo no sé qué sorpresa nos tiene el Señor. El hoy, el de hoy y el mañana es del Señor. Disfrútalo poco, lo mucho que tienes, disfrútalo hoy, porque mañana no sabemos si vamos a estar. Nos enojamos, nos retobamos, contestamos, alabado sea el Señor. Yo tengo mi familia acá que se da el gusto, hermano, de dormir a la hora que quiere, a levantarse, a la hora que se le viene gana. No piensan que hay que hacer un mandado, no piensan que hay que cocinar, no piensan nada, ellos duermen, disfrutan de su cama, gloria a Dios, y hay otro que no lo puede hacer. Y Dios le da todo sin merecerlo, se lo da Dios por la misericordia de Dios. Pero así como Dios te da, así Dios te va a quitar también. Si uno no obedece, no es obediente al Señor, lo que viene, el Señor es dueño y Señor de quitarte y de dártelo. Como dice el Señor, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros niños, no son nuestros, son de Dios. Si Dios quiere venir a llevar a nuestros hijos, Él los viene y los lleva. ¿Qué le vamos a decir al Señor? No, Señor, no quiero que los lleve, es de Él. De nosotros no es nada, nosotros no tenemos nada. Todo Dios nos lo presta, todo es de prestado, todo tenemos de prestado. Pero a veces la desobediencia, hermano, permitimos nosotros que Dios haga estas cosas, pero Él hace para que nosotros entendamos. Él es dueño y Señor de todo lo que respira bajo el cielo, de todo lo que se mueve bajo el cielo, de todo lo que camina bajo el cielo. Dice que Él hace justicia. Él es el que hace justicia. Por eso yo le digo al Señor, Señor, hazle entender a aquellos que no entienden, a aquellos que no abren la mente para entender su palabra. Yo creo que los que estamos aquí somos sabios y sabemos perfectamente lo que Dios nos quiere decir. Aprendamos a ser obedientes a Él, aprendamos, hermano, a escuchar su voz y a tener un poquito de temor a Dios. No tienen temor, no quieren conocerle a Dios. Claro, ¿quién va a querer conocer a un santo, verdad? ¿Quién va a querer conocer a un santo puro y fiel? La mayoría quiere conocer el pecado, quieren conocer lo malo, experimentar lo malo, pero eso te va a traer dolor. Gloria a Dios. Eso te va a traer decepción. Sin embargo, si nosotros, como dice el Señor nos dice que el Espíritu Santo está sobre cada uno de los que están aquí hoy, demuéstrelo al Señor. Demuéstrelo a Dios que usted tiene el Espíritu Santo. No tema por lo que está pasando. No tema por lo que dicen los demás. No tema, dejarlo pie al Señor. Porque Él nos va a ayudar. Él nos va a sostener. Él nos va a dar vida. Como yo decía, ¿no? Cuando mi esposo estaba mal, decía, Señor, se haga tu voluntad. Yo no soy el dador de la vida, eres tú. Hacé lo que tú tienes que hacer. Yo de hambre no me voy a morir si me falta mi esposo. Gloria a Dios, porque yo tengo al esposo principal, que es mi Dios. Él es nuestro esposo. Él es el dueño y Señor del oro y la plata y de todo lo que se mueve. Él. Si el Señor te quiere dar, te va a dar. Si el Señor te quiere quitar, te va a quitar. ¿Qué fue?
qué podemos nosotros hacer contra la voluntad de nuestro Dios? Porque el Señor está en este lugar, vive en este lugar, en cada rincón de esta casa, de este terreno.